Alcohólicos Anónimos dio arranque al foro de profesional a profesional, nuestros grandes aliados, en el marco de 89 años de la unión de esfuerzos para impulsar a que la población haga frente a una enfermedad como es el alcoholismo, catalogada así desde 1953. Juan Carlos C., delegado de la conferencia 77 y 78 de AA, emitió un mensaje. En la actualidad estamos en algo así como 180 países y somos alrededor de 2 millones de alcohólicos anónimos en el mundo. Estados Unidos tiene 3 de cada 4 alcohólicos en el mundo. Entre Estados Unidos y Canadá, que es la estructura madre, allí nació, hay 1.450.000 alcohólicos anónimos aproximadamente. Reveló que México, que es la segunda estructura mundial con alrededor de 106.000 personas alcohólicas anónimas, las cuales se recuperan a través del programa de 12 pasos. Estados Unidos tiene 15 veces más alcohólicos anónimos que México. Sin embargo, solamente tiene 3 veces más población que México. En tanto, como parte de una conferencia relacionada con profesionales de la salud y evidencias científicas, impartida por el doctor Agustín Flores Mojica, fue informado que en México, 20 millones de personas enfrentan consumo de alcohol problemático. El alcoholismo es una enfermedad incurable. Las personas que dependen del alcohol están en un grave problema. La abstinencia se logra únicamente con el apoyo de un grupo de autoayuda. El hecho de dejar de beber no soluciona el problema. Las personas pueden dejar de beber largo tiempo, un año, 2 años, 5 años, pero siempre tendrán neurosis. Con imágenes de Isidro Herrera, Paulina Rodríguez, Noticieros Canal 7.